El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronostica que el territorio nacional va a permanecer con influencias de altas presiones esta semana y dijo que las temperaturas irán ascendiendo a lo largo de la semana y el mes, alcanzando los 37 grados en Occidente, en Managua los 35 grados y el resto del país en 34 grados. Por otro lado, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica que Nicaragua estará con pocas posibilidades de lluvias y posibles altas temperaturas. En relación a las precipitaciones, pocas precipitaciones aisladas y puntuales desde las zonas de Bilwi, Jalapa, Río Blanco, La Libertad, Bluefield, San Juan de Nicaragua, el resto del territorio pocas precipitaciones. Para el día miércoles, algunas intensidades de lluvias que podrán estar entre Río Blanco, Ciuna, La Libertad, Jalapa, Estelí y algunas zonas de San Juan de Nicaragua y algunas puntuales en las zonas de Chinandega que se podrán estar presentando y el resto del territorio pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día jueves, mantenemos lluvias puntuales, principalmente fuertes en la zona el Triángulo Minero hacia Aguaspan, Estelí, Río Blanco, La Libertad y partes de Bluefield y algunas áreas de San Juan de Nicaragua y puntuales, algunas entre León y Chinandega, algunas posibles precipitaciones. El resto del territorio, pocas posibilidades de lluvias que tengamos en el territorio. Por otro lado, el Ejército de Nicaragua informa que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico que afecta al Mar Caribe a partir de ayer 14 de febrero hasta el 19 de este mes, con vientos de 19 a 23 nudos y olas de 5,5 a 6,7 pies de alturas. Asimismo, se mantiene el monitoreo del desarrollo del frente frío número 29, que se desplaza sobre el noroeste del Mar Caribe. Por lo antes mencionado, se les comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo, armadores y dueños de acopios que no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destinos los bancos de pesca y rutas al mar hasta nuevo aviso, reza la misiva. Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y, de ser necesario, trasladarse a puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar, puntualiza el comunicado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.